país esencialmente musical y sus raíces están impregnadas principalmente por el son, la rumba, la conga y el danzón. Prefiero una y mil veces que te vayas. Sin embargo, los géneros también evolucionan, y es que a pesar del bloqueo económico que también afecta a la entrada de nuevos géneros, han llegado el rap y el reggaetón, que con su ritmo joven y pegajoso se encuentran en la preferencia del público cubano, compuesto mayormente por jóvenes. Bueno, en este momento en los números uno está de la venta y eso, y los grupos más pegados está el reggaetón. Después le sigue la salsa, un poco música tradicional también se vende bastante. No, ahora en este momento lo que se está viendo más ahora aquí en Cuba es la música reggaetón, que es lo que más inspira ahora para los jóvenes. Lo que está sonando ahora como tal son dos o tres grupos ahora de reggaetón, como Gente de Zona, Los Cuatro, Los Desiguales, y son los que están llenando ahora los escenarios. Para algunos músicos muy tradicionales, estos nuevos géneros chocan con las letras a las que están acostumbrados y aseguran se mantienen, aunque sus presentaciones las realizan en pequeños bares. Tal es el caso del emblemático Centeto Habanero, una agrupación de son considerada patrimonio de la isla, creada en 1920 y que se ha destacado a nivel internacional. Día fijo que tenemos es aquí. Los otros días que nos caen en distintos, diferentes locales, diferentes provincias, pero fijo así este día. El grupo va bien. Pensamos hacer varias cosas, entre ellas ir a Santo Domingo, de nuevo. El Centeto Habanero está en su mejor momento, ustedes lo vieron como está el Centeto Habanero y se está preparando con mejor perspectiva. El Centeto Habanero es un centeto musical el más viejo de Cuba. Fue en el año 1920 cuando se fundó el Centeto Habanero. Ustedes son toda una institución cubana, de hecho, han sido reconocidos. Cubano. Caminamos 36 países. 36 países, Francia, España, Bélgica, Alemania. Como velas preciosas, adorno de ilusión, al mundo las mujeres. En el caso particular del reggaetón, salvo algunas excepciones, sus interpretaciones se expresan a través de letras moderadas, aunque conservando la frescura y la sensualidad juvenil. Los hay más rebelde, como el caso de la agrupación de rap Aldeanos. Bueno, las letras de reggaetón cubano te hablan de lo que está pasando ahora normalmente, ¿me entiendes? De lo que está pasando en la farándula, de lo que hay en la calle ahora, un tema, un ejemplo de la guagua, un tema de las mujeres, un tema de la comida, un tema de la farándula con los martes, ¿me entiendes? Me gusta mucho el reggaetón y tiene buena impresión, ha tenido un gran impacto en la juventud. Muy bien pegado la música, salsa me encanta también y se vende bien, la gente la escucha bastante, se baila bastante en Cuba. Gusta mucho los bambán, charanga banera, nejé la banda, se venden bien eso. Se trata de un rompimiento generacional de una cultura musical que arropa a la mayoría de los jóvenes del mundo. Bueno, chicos, esa música no es de mi agrado. Hay reggaetones que tienen buenas letras, hay grupos de reggaetón que tienen buenas letras, pero la mayoría de los grupos no me llegan de reggaetón. Hay algunos que sí, tienen algunas letras, algún ritmo que se diferencia a otro grupo de reggaetón. Pero a mí, en lo particular, me gusta mucho la música cubana. Los grupos más rebeldes que enarbolan nuevas tendencias tienen rechazo de una parte de la población y del Estado cubano. Esto, sin embargo, no ocurre con los miembros del Centeto Habanero, que son favorecidos por el gobierno. Sí, el Estado siempre lo ha apoyado a nosotros. Más que esto es del Estado, esto no es ni el Centeto Habanero, no es de nosotros, es del Estado.
El Estado es el que lo abastece a nosotros, es el que le da todo a nosotros y es el que lo consigue todo, la gira y todo. Como se ha dicho tanto, la música es un lenguaje universal y tras sus notas, sin reconocer fronteras, van también los ritmos y los bailes. En el caso particular del rap y el reggaetón y toda la tendencia de la llamada música callejera, también ha llegado a Cuba para quedarse.